Estoy andando buscando trabajo. Yo no sé qué haces tú aquí perdiendo el tiempo. ¡Alba! Ay, señorita, estoy andando buscando trabajo. Por si acaso tal vez necesita. ¿Qué? ¿Usted trabajar aquí? Por favor, ¿que no se da cuenta que en esta casa ya tienen empleado y soy yo? Perdón, señorita. Tengo mucha hambre. No estoy comido ya a tiempo. ¿No me puedes ayudar a mi alguito? Qué pena por usted, pero como le dije, aquí no damos caridad. Alba, ¿pasa algo? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿En qué le podemos ayudar? Nada, señor. Esta anciana ya se va. Solo viene a hacernos perder nuestro tiempo. Alba, tranquila. Pero cuéntenos, ¿en qué le podemos ayudar? Señor, discúlpame. Estoy buscando trabajo. No hay comido. Ayúdame. Pero dígame, ¿qué nomás sabe hacer? Yo sé hacer de todo, lavar, planchar, cocinar. Ayúdame, por favor. No se preocupe, señora. Mire, ya vamos a ver lo que podemos hacer por usted, ¿ya? Pero pase, pase nomás. Gracias. Pase, pase. Siéntese, siéntese. Gracias. Pero cuénteme un poco más de usted. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 80 años. Me llamo Alegría. ¿Y tiene hijos? Sí, tengo hijos. Pero ellos son de otra familia. No vienen a visitar. Vivo sola. Soy viuda. Nadie se acuerda de mí. Ya no llore, no se preocupe. Nosotros le vamos a ayudar, ¿sí? Tranquila, no pasa nada, no llore ya. No llore. Yo le voy a ayudar, ¿ya? Tranquila. Gracias. Mire, ella es Alba y ella le va a enseñar todo lo que tiene que hacer en esta casa. Muchas gracias. No se va a arrepentir por haber dado un trabajito. No se preocupe, para mí es un placer ayudarle, ¿sí? Alba, te encargo a la señora. El día de hoy estará a prueba y ya hablaremos cuando regrese, ¿sí? Por favor, ayúdame con eso que tengo algo de prisa, ¿sí? Sí, señor. Ya, señora, deja de estar tocando eso con esas manos sucias y asquerosas. Y muévanse a trabajar. Así no se limpian los cristales. De seguro que no te van a contratar. Ah, y limpia todo eso. Ya, señorita, lo haré todo lo que tú dices. Pero apúrese para que se largue, que ya mismo llega el dueño y no quiero tener problemas por tu culpa. ¡Eres un inútil! ¡Nada más es bien! ¡Mira esto! ¡Está todo sucio!
Perdón, yo trato de hacer lo que más puedo. ¡Pero si no haces nada bien! Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Veo que te has quedado hasta tarde. Uf, señor, si se imaginara que tuve demasiado trabajo enseñándole a esa anciana que usted mismo trajo a esta casa. Oye, y por cierto, ¿qué tal te fue con ella? Señor, ni se imagina. Todo el día estaba hablándome de su familia, de sus hijos, de sus cosas. En fin, esa señora no me ayudó en nada. ¿En serio? No creo, pero... Señor, con todo el respeto que usted se merece, ya no debería contratar a esa gente. Ya es mayor. Ya no sirve para esto. Y con tantas ganas que se le miraba a la señora que quería trabajar. Por lo visto ya es tarde. Mañana hablamos del tema. Hasta mañana. Sí, señor. Muchas gracias. Hasta mañana. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Si yo misma me encargué de ti, para que no vuelvas a pisar esta casa. ¡Ay! Mi billetera. Ni modo, me tengo que regresar. No sé qué parte del cerebro le cabe al señor de dar trabajo a una vieja como tú. Pero, señorita, ayer le hice todo lo que me ordenó. Le ordené la casa. Le limpié los muebles. Incluso no le dejé nada cuando pateó balde de agua. ¿Por qué me odias? Yo también quiero trabajar. Yo no te he hecho nada. ¿Trabajar? ¡Pero mírate! Y eres una vieja acabada, que no sirves para nada. Debería quedarse en un lugar de ancianos. ¡Alba! Ya te siento. Señor, ¿puedo explicarlo todo? ¿Explicarme qué? ¿De qué hablas a mis espaldas? ¿De que me mentiste? ¿Cómo puedes tratar así a las personas? ¿Que no ves que todos vamos a llegar a esa edad? Ten más respeto por las personas. Todos merecemos las mismas oportunidades. Pero señor... ¡Pero nada! Te me coges tus cosas y te me vas. Porque desde hoy en adelante, Alegría va a trabajar conmigo. Tú estás despedida. Pero no es justo. A mí no puede cambiarme por alguien mayor. Nada. Te retiras. Está bien, señor. Trata a las personas mayores como te gustaría que te traten a ti. Recuerda que todos vamos por el mismo camino, pues lo que ahora estás sembrando, lo cosecharás en un futuro. Sea para bien o para mal, todo depende de ti. Yo soy Tania.